Bueno, estudiantes, vamos a empezar otro día aquí en el lado caribeño de Guatemala. Hoy es sábado y estamos en Livingston. This is one of my favorite parts of Guatemala, and I really love it because I feel like it's such an ignored and misunderstood part of Guatemala, but it has so much to offer, as you saw yesterday in nuestra clase de cocina en Visita al Jardín. And today we're going to be hanging out with Clyde. Es un joven guía here in this part of Guatemala, and he's going to show us around and share his community and culture with us. Está un poco nublado hoy, entonces quizás vamos a tener algo de lluvia. Y cuando estamos en mar abierto, quizás unas olas fuertes. Pero igual, we're going to have a great time, and we'll be visiting Siete Altares, which is a beautiful area with different waterfalls. Again, mucha naturaleza. This part of Guatemala is all about naturaleza. But we're also going to be visiting our friend there, Hector, or as many people call him or know him, El Carnal. And he is really, really cool. And I'm gonna just let him speak for himself. So today is really a day for all of us here at Heart of Travel. Just take a step back y pasar el micrófono to Clyde and all the other people here in Livingston to talk about their community and culture. And then if the rain lets up, we'll be heading to La Playa. And this playa is called Playa Blanca. And it's one of the few white sand beaches that we have here in Guatemala. So I hope you all have a wonderful time on this tour with us y nos vemos pronto. Chao. La gente lo conoce, mucho nos conoce, lamentablemente lo conocimos a ellos, gracias a Dios. Pues mi maestro era ladino, más bien me decía no hablen esa babosada aquí en mi clase. Y mi abuela me dice una vez leer de Rugul y me dijo voy a mandarlo al culo del diablo. Fuimos a Honduras, a Belice, a las bibliotecas, para investigar bien, bien de dónde viene el garífuna. Todas esas cosas no las aprendí en la escuela, papá. Hay un dicho que dice que la bagaje instruye, el trabajo entorpece. Sí. Cuando tú sales, te comunicas, aprendes un chingo. Sí. ¿Es verdad? Buena onda. Es verdad. Por estudiar yuca, saliste a muerte, ya no hay educación, ya no hay nada. Se perdió todo. La tecnología nos hace bien, también nos daña. ¿No? Sí. Mi papá hablaba 7 idiomas, manejó cargos gruesos aquí en Livingston. Esa gente fueron alcaldes, fueron secretarios, no había corrupción, era gente de saber, ¿me entiendes? Son pocos los que hay hoy en día. Esa gente necesitamos, ajá, sí, hombre. Que se acerquen los jóvenes, mi paisano garífuna, como yo fui, este es mi apodo, mire, ese Miero del Carnal. Yo saqué un montón de niños para el fútbol que llegaron a la selección. Ahí está el Guillermo El Pando Ramírez. Marvin Ávila tenía 9 años, Renato Blanco, los entrené en la capitanía. Entonces ese Miero del Carnal dice, eso para todos cuando vienen aquí aprovecho para ponerles a conversar, hablarles de algo, pues, hay que decirles. Eso, que yo no solamente yo mañana, fútbol, ya mañana estiro los hules, entonces ya no los voy a ver. Exacto. Entonces tengo que enseñarles a ellos también, porque es que en la escuela no está pasando nada. Exacto. Tenemos maestros garífunas ahí, pero de apodo. Supervisor garífuna, este es garífuna. Pero cuando vino ese negrito aquí, yo lo vi en Trujillo. Honduras, cuando estaba el presidente Manuel Zelaya, toda la supremacía blanca que está ahí se quedó callada cuando este negro habló. Viene egresado de la Universidad de Cuba, tiene un hospital en Sangrilaya. Él vino aquí a bañarse la tercera posta, le dijeron, dijo que aquí curaba a mi abuelo a sus pacientes. Una intelectualidad bárbara, ¿por qué no lo llevaron a la escuela? Ahí estaba Benchito, estaba Rudy, supuestamente de comidas profesionales, para que él dé una conferencia para los niños. Yo me puse erizo cuando él habló de los garífunas. Yo, puta, preparadísimo académicamente. Pues es como deben de aprovechar para enfocar eso, eso. Como hacen en Dangriga. Ajá. Ahí de una vez hablan del garífuna. Ahora en kinder están enseñando garífuna también. Sí, sí, sí. Se llama, que no se va a olvidar.
Porque antes era como aprender de oído, ¿verdad? Sí, madre, sí. Hijo, nada más, sin escritura, sí. Nada más pronunciación. Quiere mucho oído, quiere sí. Mucho tanto intelectual, porque como tienes 5% de español, 10% de inglés, 15% de francés, 45% de Arawak language. Las mujeres tienen ciertos vocablos que no utilizo yo, directamente de ellas. Ella dice Jiñaru, yo digo Wuri, es mujer. Ella dice Eyeri, hombre, yo digo Wuguri. Son palabras que usa la mujer. Como tenemos esa mezcla de negro africano con indios arahuacos, pues algunos miras claros, otros oscuros. Lo oscuro viene del negro africano y lo claro del indio. Pues cuando se naufragó el barco en San Vicente, venían solo hombres. Exterminaron a los hombres arahuacos, se quedaron con las mujeres y somos los garífunas. Una pregunta, ¿los arahuacos son de San Vicente? De San Vicente, okay. Son indios de San Vicente. Ahí naufragó el barco portugués, exacto. En el océano de 1797. Okay. ¿Y cuándo fue la revolución ahí? Eso fue en esos tiempos. 800, sí, cuando fui, cómo no. Porque aquí vinieron en el año 1802, con un negro oriundo de Haití llamado Marco Sánchez Díaz. Ellos se escaparon de la esclavitud. Los tintaron como gente peligrosa. Es un historial muy grande, carnal. Sí, sí. Tres puntas, que esto sirve cuando uno tiene hongos en la piel. Como es muy amargo, lo que hace es secarlo. Ajá. Como un herpes. Es un herpes, sí, esto es buenísimo. Igual lo utilizamos en el GPT. Hola, mi nombre es Clairon, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo acá en los Siete Altares. Pues este lugar se llama Siete Altares porque tiene siete pozas. De igual manera, pues muchas personas vienen acá a este lugar para ser curados. Ellos vienen a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Ellos vienen, hacen sus rituales y ya se bañan y luego de ahí pues ya ellos ya se van para sus hogares. Es un lugar muy, muy visitado también por muchos turistas que vienen nacionales y extranjeros. Pues esto acá es de familia, va de generación en generación y el que está encargado ahorita es la tercera generación y el nombre de él más conocido se le dice Carnal. Bueno, así como en mi caso, pues mi abuelo de parte de papá es hondureño, entonces la mamá de mi abuelo, pues como había problemas en Honduras en aquel entonces, ella optó de venirse para acá, para Livingston, y se trajo a todos sus hijos, y es por eso que de parte de mi abuelo, pues tenemos muchas propiedades, y pues yo, pues de parte de él, pues también tengo propiedades también, y en todo esto, pues, mi carrera de guiaje, pues, en el año 2015 comencé a tratar con los turistas. Primero, mi primera experiencia fue ser traductor para personas, para doctores que venían de Canadá. Ellos me contrataron como voluntario y, pues, desde esa vez, pues, he venido haciendo este trabajo de traductor y guía. Y ya para el año pasado, pues, tuve la oportunidad de tener el curso del INTECAP y el mismo año, pues, ser carnetizado por el INGUAT. ¿Y hay muchos guías garífunos? Sí, hay como, conmigo, pues, 5. Uh-huh.
y tengo 27 años de edad. ¿Y naciste aquí? Soy de acá. De Livingston también. Bueno, donde la, sobre la cultura garífuna viene siendo desde el año 1635 que se dio la evolución de nosotros los garífunas, y pues desde la fecha hasta ahorita pues se ha mantenido la cultura en lo que es en la danza, en el lenguaje y en la comida y en algunos ritos que se hacen, va. Hay habitantes que viven en Honduras, una cultura que vive en Honduras, en Nicaragua, en Belice y la otra parte en Estados Unidos. Aunque sí había una parte en Brasil, pero lamentablemente desapareció. Hola estudiantes, esperamos estén disfrutando tanto de este viaje como nosotros. We hope that you're enjoying this trip as much as we are. Today, we got the opportunity to go to our beautiful Siete Altares, where we got to learn a little bit more of the Garífuna culture. Our friend Clairon was the one that explained a little bit more about this place of both worship and fun and games. Tuvimos un poco de lluvia cuando veníamos en la lancha para este maravilloso lugar, which I'm going to tell you a little bit about later. But before, let's talk more about Siete Altares. We learned that the Garífuna also has a strong presence in other countries, like Honduras, Belize, Guatemala, Brazil, and Nicaragua. Okay? For you to review a little bit of your geography around some parts of Central America and Brazil, of course. Clay was also un guía y traductor que nació en Livingston en Siete Altares. También pudimos disfrutar de ver cómo el río, the river, bajó, came down, la montaña, donde en formaciones de rocas, we have small pozos, which are these little beautiful like pools of water that get formed from this beautiful spring that comes naturally down the mountain.
the water has different colors too, dependiendo de los rayos del sol. Rayos del sol, el agua puede cambiar de color a un turquesa, o también a un azul, o verde. We also have a color called esmeralda, which is all of this like palette of greens and blues. And here in Guatemala, as you see, our diversity of both plants and locations allow us to have all these different colors. Later, when we see a little bit more of the ocean, you're also going to see that this beautiful beach where we are, that is called Playa Blanca. Playa Blanca has actually white sand. Arena blanca. Arena blanca, which is very different from our Pacific coast, which actually has volcanic ash, which makes the sand very, very dark. So here it's a little bit more of like the Caribbean style that you have in your head when you come to these countries. Well, this is what you get, this beautiful, beautiful beach. So we have some awesome days still coming up. So make sure that you stay tuned because we're going to Flores and Tikal and some magical destinations. But meanwhile, we're going to enjoy our little coconut here. Entonces, salud.